Contaré la historia de mucha gente que con un abrazo se despidieron de familia y amigos. En aquel pueblo que dejando todo decidieron pagar el precio sin saber la realidad que les esperaba. Todo es diferente, el idioma no lo entiendes, ni la indiferencia se hace llegar, porque tú no eres de este país. Así es la vida en este país. Su fe y su confianza son su compañía. El llanto y la soledad no los detienen, porque buscan un mejor futuro para su familia. Donde dejaría mi hijo es el pensamiento de aquella mujer que si no trabaja, ¿quién lo hará? No les importa el sufrimiento de cada día. Ay, cómo duele esta situación. Al pasar el tiempo, una llamada es dolorosa. Que aquel ser amado ya no está y que jamás volverá a ver. Muy buenas tardes, noches, madrugadas. Sean bienvenidos una vez más aquí a nuestro programa de los días miércoles, Lo que calla el migrante. Como siempre, damos ese agradecimiento infinito a todas las personas que nos van a regalar esos likes, a las personas que nos van a ayudar a compartir este programa, porque entre más perfiles podamos llegar, pues es mucho mejor, porque de esta manera conocemos esas historias de nuestros migrantes, de esa lucha, de esa valentía, de ese coraje que un día tomaron esa decisión de viajar hacia otras fronteras y emprender un sueño nuevo, una vida nueva, que a veces chocan contra una roca, pero en otras ocasiones se les abre las puertas de par en par, encuentran personas maravillosas, como también van encontrando personas pues de todo, como decimos, de todo ahí en esta vida un poquito, pero lo importante es que nuestros migrantes siempre a pesar de todas esas de todo eso que les toca vivir, pues amanecen con una sonrisa en los labios, siempre llevan pues ese orgullo de ese país de donde han nacido. Así es que decirles también a todas las personas que se van a conectar que sus mensajes no serán leídos, pero sí van a estar aquí reflejados en pantalla, aquí en esta parte de abajo. Decirles también que luego que termine esta transmisión en vivo, vamos a estar a subir el programa en la plataforma de YouTube, para que de esta manera pues puedan ustedes compartirlo o verse el reprise nuevamente. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy día. Hoy día pues tenemos un invitado ecuatoriano, manabita, ya nos va a dar el mismo su,
de dónde es. Bueno, vamos a darle la bienvenida. Tenemos aquí a Isaac Zambrano. Isaac, muy buenas noches para ustedes, pues para nosotros buenas tardes. Bienvenido a este programa Lo que calla el migrante. Buenas noches. Primero agradecer, Viviana, buenas noches. Sabemos de tu valía. Eres una migrante ejemplar, que no solamente te quedaste con migrar, sino que pues recogiste el sentimiento de tus coterráneos, entre ellos pues yo soy uno más, y logró hacer ella pues la Asociación de Manavitas en España, bien concretamente más en Madrid, que se denomina Casa de los Manavitas. La verdad que eso fue un acierto porque no hay, yo creo, con el respeto que se merecen los demás coterráneos, nosotros sí somos orgullosos de nuestra tierra y si nos preguntan, no negamos nunca de dónde somos, al contrario, sentimos mucho arraigo por nuestra provincia. Entonces, por ello, ya vale mucho, Viviana. Muchísimas gracias, Isaac, por esas palabras, sobre todo por lo que me corresponde a mí. Isaac, vamos a entrar ya en materia, como decimos aquí hoy día. Isaac Zambrano ya no va a callar más, va a confesarse. Siempre decimos que esto es un confesionario para todas las personas que nos están viendo aquí al otro lado desde esta pantalla, desde Montuvia de Manabí. Como siempre con nuestro eslogan, la que llega donde otro no llega, directo al corazón. Isaac, quiero que nos hagas un resumen de 3 a 5 minutos. ¿Cómo fue tu vida en Ecuador? Sabemos que eres manabita, pues ya no vas a decir de qué cantón eres. Y luego, pues, tu niñez, tu adolescencia, estudios, trabajo, si migraste dentro de Ecuador mismo hacia otras provincias, y nos vamos a quedar hasta allí. Luego ya pasamos a la segunda etapa, que es, vamos a tocar el tema ya de inmigración hacia otra frontera. Así que tienes entre 3 a 5 minutos para que nos resumas todo lo que ha vivido Isaac Zambrano en Ecuador. Pues bueno, yo nací en la provincia de Manabí, lógicamente, por la zona de 10 de agosto. Para que se ubiquen, pues estaba entre Chone y Bahía. A los 6 años soy un migrante, dicho sea de paso, en mi propio país. A los 6 años salí mi padre se mudó de donde había nacido a la ciudad del Carmen, concretamente a la parroquia de Suma. Entonces allí estudié yo en la escuela de Suma, y luego por el trabajo de mi padre lo desplazaron, le dieron el pase al oriente, concretamente. Entonces allí pues mi padre lo único que pidió fue que le permitieran que sus hijos terminen el ciclo escolar, y con la primaria terminada me tocó pues ir al Coca, concretamente. Allí estudié la secundaria hasta quinto curso. Luego mi papá, porque se sentía mal, volvió a Santo Domingo, se radicó en esta ciudad, y fue donde yo terminé mis estudios secundarios, y luego pues ya incursioné en la universidad. Entonces pues volví a Santo Domingo ya a trabajar, y básicamente mi vida profesional ya se desarrolló, y tanto lo que había estudiado como la universidad de la vida bastante me la ha dado Santo Domingo de los Áchilas hoy, ¿no? Entonces, pues, eso es en resumen. Sí, tuve la oportunidad de prepararme, soy administrador de empresas, me desarrollé muy bien en Ecuador, en Santo Domingo, gerencié 2 empresas, luego, como he sido bastante inquieto, pues hice una maestría en el grupo CIMA, y también tengo una licencia profesional de gestor inmobiliario de Ecuador. Y era el último negocio que tenía, hasta que la situación socioeconómica del país también me obligó ya a salir, a dejar mi lindo Ecuador. ¿Algo más? Perfecto, perfecto. Bueno, si quieres aportar un poquito más, Isaac, sobre tu estadía en Ecuador hasta antes de emigrar, pues todavía tiene tiempo. Perdona que no lo escuchaba. Que digo que si quiere aportar un poquito más sobre la estadía en Ecuador, Viviana, pues no escucho la pregunta. Bueno, vamos a pasar ya a la parte migratoria. No sé si me escucha ahora, Isaac. ¿Me escucha mejor?
Hola. Ahora. Perfecto. Sí, ahora Vamos a pasar sí. ahora a Perfecto. Vamos a pasar ahora a la parte de migración. ¿Cuáles fueron esos motivos que le llevaron a migrar, a tomar esa decisión de decir, pues, me voy hacia otro país a ver qué espera allá al otro lado, ¿no? ¿Cuáles fueron esos motivos? ¿En qué año también y hacia qué ciudad llegó en el país donde llegó, o sea, donde radica? Bueno, lo mío es un poco anecdótico si queremos definirlo así, porque yo era el que menos pensaba migrar. Yo era el que aconsejaba a la gente que no se viniese, especialmente a las madres cuando les tocaba dejar a sus hijos. Yo les decía, luchen aquí, no dejen a sus hijos, por favor. Me da mucha pena porque hay dos colectivos que a mí me mueven mucho, que son los ver sufrir a un niño y a un anciano desamparado, ¿no? Y entonces pues era un poco mi sentir. Y los aconsejaba, pero en la debacle económica del Ecuador, cuando empezaron a cerrar los bancos, un banco cerró el viernes donde yo tenía mis medios de trabajo, mis recursos económicos, y ese banco no volvió a abrir. Y tuve que tomar una decisión porque además tenía compromisos y pues de un rato a otro, prácticamente en 15 días, tuve que decidir salir del país y a buscar mejores horizontes. Dije yo que me venía 2 años a resolver los problemas que tenía y que volvía porque no me veía yo como migrante en ese entonces, ¿no? O sea, y llegué a Madrid, estuve 11 días y no encontré ningún trabajo y un amigo que se había venido antes de Ecuador estaba en la zona de Toledo y me dijo que allí había trabajo, pero en el campo. Entonces, como ya había venido con el objetivo de trabajar y traer a mi familia, aunque fuese por poco tiempo, que era mi idea de estar acá, pues me trasladé a Toledo, a la provincia de Toledo, en un pueblo que se llama Navahermosa, y allí pues empecé a trabajar en el campo. Bueno, pues entonces allí estuve trabajando, obtuve mis papeles, viajé a Ecuador con visa de trabajo. Y dejé solucionado ya la situación para que mi esposa y mi hijo también viajaran hacia acá, ¿no? Y bueno, pues luego acá, cuando habían pasado el primer año, la verdad, como bien dice el programa, cada migrante es una historia y como cada ser humano es un universo aparte, pues cada uno tenemos historias que se parecen, pero siempre será diferente la una de la otra, ¿no? Y en mi caso, pues yo llegué a deprimirme porque el cambio fue muy brusco, yo no sabía vivir sin mi familia y sentí muchísimo el cambio de vida, el estar fuera de mi país, fuera de mi familia, bueno, eran circunstancias que me costó mucho asimilarlas, pero bueno. Una vez que llegó mi esposa y mi hijo, ya sentí el calor de mi familia, ya sentía más tranquilidad al tenerlos acá y la suerte, creo que me trajeron ellos la suerte, digo yo, porque al año 3 meses concretamente, una empresa buscaba un perfil para una empresa como encargado y un señor que yo lo conocí acá en España me conocía de mi trayectoria y él me refirió con esa empresa, me llamaron, fui a la entrevista y les llevé mi hoja de vida y la conversación y dijeron, sin pensarlo más, incorporación inmediata, ¿no? Y entonces he estado trabajando en esa empresa durante 17 años y medio como encargado general. Y luego, pues, conocí yo a un empresario ecuatoriano acá que viene muchos años desarrollando sus actividades. Perdón, Isaac, vamos ahí a quedarnos un poquito porque Va. esa otra parte del emprendimiento la vamos a tratar un poquito más adelante. Ah, perfecto, perfecto. Sí, porque vamos por parte, porque si lo hacemos un solo resumen, vamos a perder un poquito. Entonces, lo que quiero saber es lo siguiente, que yo creo que las personas también que están al otro lado de esta pantalla también necesitan saber. ¿Cuánto tiempo pasó para que obtuvieras los papeles y cómo fue eso? O sea, Te he perdido, Viviana, te he perdido. a ver, ¿me escucha ahora? ¿Me escucha? Hola, hola. Parece que Ahora un tenemos. poquito mejor.
Perfecto, parece que tengo un poquito de problema con el internet. Bueno, lo que preguntaba era, ¿cuánto tiempo pasó para que obtuvieras esos papeles? O sea, ¿tuviste que viajar a Ecuador No escuché, para... no escucho, no se escucha. A ver, ¿cómo logramos aquí para que nos podamos conectar bien y poder llevar el programa de la mejor manera? Ahora, ahora, Isaac, no sé si... ahora, 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 Perfecto, ahora. perfecto. ¿Cuánto tiempo tardó para tener los papeles? ¿Viajó a Ecuador por la visa o en España mismo con la regularización se obtuvieron los papeles para poder ya tener una estadía allí? No, no, yo en mi caso tuve, bueno, pues así como las adversidades se presentan, también se presentan las oportunidades. Y en mi caso yo tuve suerte que este señor, amigo mío, que le agradeceré por siempre, que me invitó a ese pueblo a trabajar y me fui. Mi primer trabajo, mi primer día de trabajo en España fue darle palo a las olivas, como digo yo, ¿no? Estaban en recogida de aceitunas y entonces pues me tocó el trabajo aquel, ¿no? Y este señor, el segundo día de estar trabajando con él, Antonio de la Iglesia, que era un teniente del ejército, dueño del olivar, después de estar conversando con él, pues me dijo que si pensaba yo quedarme acá, hacer los papeles, le digo, por supuesto, ese es mi primer cometido, mi primer objetivo, siempre y cuando empiece, digamos, conozca a alguien que me pueda ayudar. Y me dijo, por eso te pregunto. Y esa misma tarde del segundo día nos fuimos donde el abogado y se empezó a canalizar el permiso de trabajo, ¿no? En aquel entonces, ¿En qué año fue eso? en el 2000, pues que cuando me dijo, me ha preguntado, sí, yo Sí. llegué el 17 de febrero del año 2000 a Madrid. Y en el mismo, ya en los primeros días de marzo, fue cuando empezó a canalizarse la solicitud de permiso de trabajo. Y en aquel entonces, cuando salía la resolución, había que viajar a Ecuador a hacer el visado allí en Ecuador. Así es, Entonces, exactamente. sí, entonces, pues cuando yo ya fui a hacer el visado, ya retorné a España con el visado de trabajo, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya regularizado, pues fue cuando empecé a trabajar ya regularmente, ¿no? Isaac, cuando regresa a Ecuador, ¿cómo fue nuevamente ese encuentro de volver nuevamente? Porque en Europa, en España, pues las costumbres, siempre pues la cultura es diferente a la ecuatoriana. ¿Cómo fue para Isaac volver nuevamente a Ecuador, saber que puede a lo mejor subirle el volumen a la radio a tope y nadie le va a decir, no hagas ruido, ¿no? O qué sé yo, hacer hablar fuerte a las 2, 3 de la tarde y no le van a decir no hagas ruido porque estamos en una siesta, ¿no? Que es lo típico que pasa en los países europeos, ¿no? ¿Cómo fue regresar nuevamente a Ecuador, el encuentro nuevamente con la familia? Esa parte también nos interesa muchísimo saber. Parece que tenemos problemas con la conexión de internet de Isaac. Porque se nos ha quedado, bueno, como hasta que nuevamente lo volvamos a recuperar, como ven, pues tenemos hoy día a Isaac Zambrano, un manabita, que hoy día está, que no va a callar más, nos está contando su historia, cómo ha sido esa vivencia en Ecuador, cómo ha sido también esa otra parte de emigrar, esos inicios. Que al viajar en el año 2000, bueno, estamos haciendo un resumen hasta volverlo a recuperar, porque me parece, si lo quito de pantalla y lo vuelvo nuevamente a sacar para que vuelva a entrar, le voy a escribir un WhatsApp. Esto es lo que pasa en vivo, esto es lo que pasa en vivo muchas veces, así que mil disculpas a todas las personas que nos están viendo en este programa en directo, pero ya ven, las circunstancias a veces no dependen de nosotros la tecnología. Le estoy poniendo que entre nuevamente para de esta manera pues a ver si lo tenemos nuevamente en pantalla. Esperemos que el internet se le solucione porque parece que es el problema de él, porque aquí estamos con un internet muy bien que no tenemos ningún inconveniente con la conexión.
Pero bueno, Isaac Zambrano, pues ya ven, tiene una gran trayectoria también, pues como migrante, como esa persona, pues que ha estado también en esa lucha continua, como todo migrante, de lo que siempre pues se va a pasar hacia otras fronteras que a veces no sabemos cómo nos recibe ese país, cómo nos reciben las personas, integrarse a unas nuevas costumbres y culturas. Es muy difícil. Parece que hemos perdido la conexión. Si perdemos la conexión, lo tenemos un poquito complicado porque nos tocaría cortar el programa. No lo recupero, no lo recupero. No sé qué ha pasado realmente con nuestro. Bueno, parece que ya le regresó el internet. Entrar. Le estoy poniendo que entre nuevamente. Parece que ya ha recuperado nuevamente su internet. Esperemos que ahora tengamos, por favor, mil disculpas y tener paciencia, que esto es lo que pasa en vivo. No solamente nos ha ocurrido hoy día, también hemos tenido otros invitados en ocasiones anteriores que ha pasado lo mismo. Así que vamos a, en contados minutos, nuevamente a tener a Isaac aquí en nuestro programa, Lo que calla el migrante. A ver si sigue en el confesionario. Lo que pasa es que yo creo que él dijo, yo no me voy a confesar. Aquí lo Ya tenemos. estamos aquí, otra vez. No sé qué pasa, está dando fallo. Es lo que pasa en vivo, es lo que pasa en vivo. Bueno, Isaac, entonces queremos para ganar tiempo, queremos que nos cuente cómo fue esa llegada nuevamente a Ecuador, ese reencuentro con la familia, con las amistades, con su gente. ¿Cómo fue eso para Isaac Zambrano? Uf. Lo primero fue un viaje muy largo porque los minutos se me hacían eternos porque mi deseo era llegar, ¿no? Y fue anecdótico, te cuento en resumidas cuentas, de que yo le dije a mi esposa que fuera a un hotel que era de un amigo mío y que nos encontrábamos ahí, que venía con mi hijo y mi hermano, y resulta que cuando yo fui directamente del aeropuerto al hotel, pues me dijeron que no había llegado. Y entonces me tocó, y que no había habitaciones, me tocó irme a otro hotel y al siguiente día, no sé, por esas cosas de la vida, la intuición o lo que sea, yo desesperado llamé a la familia de Ecuador y me dijo, no, sí, ella viajó a Quito, iba y tenía el hospedaje porque lo confirmó y todo. Y me volví a ese hotel y resulta que este muchacho, pues no tenía claro, mi mujer estaba en ese hotel donde habíamos quedado. Y entonces, como verán, el viaje fue eterno y la noche más todavía. Y bueno, pues a partir de ahí, ya ese reencuentro, pues como comprenderán, eso fue ya de todo, ¿no? De ilusión, de abrazar a mi hija, a mi esposa y todo. Y luego ya, pues trasladarnos a la familia, a ver la familia, pues. Nos faltaban los días para ir a reencontrarnos con la gente y eran intensos, la verdad, que son momentos muy, muy peculiares donde pareces que has estado mucho tiempo fuera y la verdad había pasado menos de un año, pero parecía una eternidad. Pero luego muy Isaac. bonito todo, la verdad. Y Isaac, y luego el regreso, el tener que despedirse, el tener nuevamente que dejar a los seres queridos, ¿cómo fue para Isaac nuevamente tomar de regreso otro avión y llegar a su país de destino, pues donde estaba ya radicado? Ah, bueno, estoy escuchando a medias, pero sí, te entiendo. El retorno es muy nostálgico, cuando al menos a mí me tocó mucho eso, y yo sabía que estaba sufriendo mucho acá, y hasta en aquel entonces, pues no sabía lo que me tenía deparado el destino, y pensé que me iba a tocar seguir trabajando en lo que estaba, pero no tenía otra opción sino volver. Y ya por lo menos había quedado con mi familia, que mi esposa y mi hijo, que ya les dejé solucionado, les llevé sus billetes, les dejé los billetes de vuelo y todo, para que ellos, yo me vine en los primeros días de enero y después de 20 días viajaron ellos, ¿no? Entonces, la despedida pues es muy dura. La verdad que eso sí es muy, 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 muy duro. De despedirte de cada uno de tus familiares, especialmente de mi madre, que mi madre, pues, hoy está donde Dios le tiene su espacio que se ganó gracias a su bondad, pero me dolía mucho dejarla porque había estado siempre ahí pendiente de ella, ¿no?
Entonces, pues sí que fueron momentos muy difíciles, la verdad. Y pues, pero bueno, al final no te quedaba de otra sino retornar y continuar tu vida, porque es lo que Dios te había deparado. Exactamente. Bueno, pues ya llegando a España, pues espera solamente el arribo de las familias, de la esposa, de los hijos, del hijo, hijos, ¿no? ¿Cuántos hijos tiene? Uno, dos, uno, ¿no? Bueno, yo tengo dos hijos, pero del matrimonio es uno. Uno, Uno. pues Con bueno. el que viajó, con el que viajó mi esposa, sí. Aquí vamos descubriendo todo, por eso es un No, confesionario. sí, claro. Yo siempre he dicho que mi hoja de vida es abierta para que la contraste todo el mundo. Mis hijos son mis hijos y mi esposa es mi esposa y eso no tiene precio, como digo yo. No, no, lo importante que de este programa es que pasamos momentos dinámicos, alegres, pero también a veces pues se nos achica el corazón con todo lo que nos volvemos nuevamente a recordar y a revivir lo que ya pasamos en su día. Isaac, bueno, ya en España sigue en el, bueno, ya en el otro trabajo, ¿no? ¿Cómo fue ya esa nueva etapa de Isaac en ese nuevo cargo que tenía? O sea, porque es una responsabilidad grande para, sobre todo para un ecuatoriano, un migrante que a veces no sabemos, no nos esperamos, ¿no? Esas responsabilidades porque pensamos que cada migrante que va a ir, pues la mujer es para limpieza de hogar y el hombre pues para la construcción, que es lo típico con lo que se refleja la migración. Pero dentro de esos procesos, pues también se van escalando, digamos, escalando, no digamos escalones, pero sí vamos pues un poquito subiendo, digamos, en ese sentido del cambio como migrante, ¿no? Porque ya el tener una tarjeta de residencia o una nacionalidad, se abren totalmente las puertas y ya se te tratan como un español más, ¿no? Entonces, ¿cómo fue para Isaac Zambrano ese cambio de tener ese cargo importante? Porque quiera o no, para nosotros como migrantes nos damos esa importancia indiferentemente del cargo que sea, ¿no? Pero nos sentimos como que decimos, pues no nos vamos a quedar estancados y vamos a continuar. ¿Cómo fue para Isaac eso? Esa responsabilidad. Lo primero, el día que tuve la entrevista, este señor, pues me dijo, como iba ya referido, me dijo, pues me han contado que eres un intelecto y le digo, ya quisiera ser, tengo una trayectoria, tengo... Parece que seguimos teniendo inconveniente con el internet de Isaac Zambrano. Vamos a ver si lo podemos recuperar nuevamente. Pero bueno, lo importante es que entre corte y corte lo estamos disfrutando el programa. Eso es lo que cuenta muchísimo. Como ven, pues es un personaje que tiene pues una gran trayectoria, no solamente en Ecuador, porque también en España pues ha ido haciendo sus pinitos, y eso pues también es de aplaudir, de saber pues que nuestros migrantes ecuatorianos, nuestros migrantes de cualquier nacionalidad que sea, no se quedan allí estancados, pues tienen ese entusiasmo de superación, y eso de verdad es de aplaudir, porque vamos con ese empuje de saber que si se nos van encontrando rocas, pues las vamos derrumbando, vamos saltando, si hay que saltar, pues se saltan muchas cosas para poder pues nuevamente llegar hacia esos retos pues que cada migrante se traza en el camino. Estamos nuevamente esperando que Isaac vuelva a entrar, aunque sea de poquito en poquito, pero ya verán que vamos a terminar el programa bien. Gracias por la paciencia, de verdad que mil gracias por la paciencia de saber que están allí y que no nos abandonan en este programa de los días miércoles, Lo que calla el migrante. Yo creo que es un nombre perfecto a este programa porque nuestros migrantes no callan más, nuestros migrantes pues vienen aquí a este conversatorio que más bien es un confesionario porque, bueno, por aquí nos dice Eder Quesada que estuvo la semana anterior, vamos haciendo camino al andar. Exactamente, es una gran frase que muchas personas pues la tomamos como nuestra, indiferentemente de quién sea el autor, pero la tomamos como nuestra porque es realidad, Eder, lo que acabas de decir, vamos haciendo camino al andar, porque no sabemos realmente mañana qué va a pasar, pero
nos acogemos a esa caminata de ir descubriendo cosas. Vamos a ver si ya lo tenemos nuevamente a Isaac aquí, ya lo tenemos en pantalla. No pasa nada, Isaac. Aquí lo importante es que vamos a terminar el programa aunque sea entre idas y venidas. Vale, sin problema. Que sí. No sé hasta dónde se me escuchó, Vivi. No, no, no te preocupes. Bueno, vamos a continuar y ahora estábamos en eso de que cómo fue para Isaac Zambrano ese recibir ese nombramiento de ser de una responsabilidad grande que iba a tener, porque me imagino que no solamente era para trabajar con personas latinas, porque seguramente tenía a cargo personas de otras nacionalidades. ¿Cómo fue eso para Isaac? Ah, no, sí, claro. Lo que les decía, pues para mí fue una experiencia, pues si bien es verdad, yo tenía una trayectoria ya, una experiencia en mi profesión, pero en España, pues, y en el área donde me iba a desarrollar, a desempeñar, pues no me la conocía. Así que lo primero que hice fue que me permitieran a mí involucrarme en el trabajo como uno más de los trabajadores y aprender el manejo de las máquinas, que era concretamente el textil, que era una de las líneas que tenían. Y una vez que me hice con ellos, pues fue cuando pude ya aplicar todo lo que, y a corregir todo lo que estaba mal hecho allí, ¿no? Y claro, pues como dice Viviana, pues los colectivos había de todo. Había autóctonos españoles, había un colectivo grande de marroquí, había rumanos, había, bueno, cuando ya me dijeron a mí que tenía toda la potestad para depurar lo que estaba mal, pues yo lo que hice fue dar la oportunidad a mis compatriotas también, ¿no? Entonces claro, fui depurando, fui corrigiendo y metiendo gente, tanto en hombres como mujeres, a trabajar a la empresa. Claro, pues ya me hice, digamos, con el manejo de ello y avancé perfectamente en mi trabajo. No tuve yo mayor inconvenientes. Como en todo trabajo, pues como comprenderán, pues a los autóctonos sobre todo no les hacía ninguna gracia que una persona pues de fuera sea el que los mande a ellos, ¿no? Pero bueno, yo estaba cumpliendo con mi labor y además de manera profesional, cada uno que se encargara de lo suyo y me pude hacer con ello. Y por eso me quedé bastante tiempo allí. Lo bonito de esto, Viviana, es que siempre digo yo, no es cómo llegues, sino cómo te vayas. Y yo entré por una puerta grande y salí por un hangar. Tanto que esa familia, llevo yo casi 3 años ya concretamente fuera de la empresa, pero se ha hecho casi una costumbre que al menos cada 15 días nos llamamos a preguntarnos cómo estamos, ¿no? Entonces, ahí quedó, digamos, no el nombre de Isaac, quedó el nombre de un ecuatoriano, modestia aparte, que supo hacer su trabajo y que dejó sentado el nombre del país, porque todas las mañanas hacíamos la tertulia en el café y yo pues lo que he hecho siempre es vender las bondades de mi país, asumiéndolo las dificultades y todo lo que pasa allí, pero que sigue siendo nuestro país y hermoso país. Exactamente. Lo bueno, pues, es dejar sembrado cosas positivas, ¿no? Para futuro y sobre todo, pues, ese cariño que yo creo que cada migrante se sabe ganar independientemente con las personas que están rodeadas. Bueno, vamos a pasar ahora a Isaac. Sabemos que también es una persona emprendedora, una persona pues que está en la lucha el día a día. Por los tiempos que estamos, por ejemplo, ahora con el internet que nos estaba haciendo una mala jugada, pues vamos a tratar de ir avanzando para que no nos tengamos esto de estar entrando, saliendo. Pues vamos avanzando un poquito más. Yo creo que el programa hoy día, en vez de hacer una hora, lo vamos a hacer un poco menos de tiempo. Pero bueno, son dadas las circunstancias. Isaac, sabemos ahora que salió del trabajo de aquella empresa que eran 17 años de ese continuo día a día. ¿Qué le hace tomar la decisión de ser una persona, o sea, de decir, pues, dejo esto y ahora voy a emprender mi propio negocio? Bueno,
Me conocí con un empresario ecuatoriano que lleva muchos años de acá, que llegó también como todos y que aunque tiene su profesión, pues se dedicó a trabajar con una iniciativa que podía haber trabajado en otra cosa, pero optó por irse al campo esta persona a trabajar. Se guardó su carnet de periodista y se fue a recoger frutas, pero con la idea de comprar leche de manera clandestina y hacer quesos. Este tiene nombre y apellido, se llama Jorge Rivera Zambrano, que orgullosamente también es manabita del Carmen, de su cantón. Entonces, él pues siempre me decía, ayúdame a organizar mi empresa. Entonces, en unas vacaciones, pues yo en realidad me fui, vi lo que tenía, le ayudé un poco a dejar organizado y después me decía, pues tienes que venirte conmigo a trabajar. Entonces, una vez yo le dije, pues nada, bueno, me pones tanto y yo me muevo, ¿no? Porque yo al final tenía un trabajo, tenía un estatus y tenía una estabilidad. Y me dijo, no, si es que yo, pero ¿te has pensado tú terminar tu vida laboral dependiente de alguien, si tú estás preparado para más? Le digo, lo sé y me lo han dicho bastantes personas, pero yo soy muy leal y soy muy conservador, no me gusta andar de tumbo en tumbo. Me he quedado aquí, pues lo mismo tengo, es posible que esté preparado para ganar más dinero, pero yo estoy a gusto donde estoy. Entonces él me dijo, no, si yo lo que te propongo es ver si nos asociamos en un proyecto de negocio que tengo, aparte de la empresa que ya tengo hace tiempo. Y fue entonces cuando nos pusimos a conversar y quedamos en que, bueno, que había que desarrollar el proyecto de negocio y me impliqué en ello, así que lo desarrollé y cuando estuvo hecho le dije, toma, que es viable. Entonces me dijo, pero si usted lo ha parido, usted lo tiene que hacer crecer, hermano. Entonces, un poco por ahí fue la idea. Y teníamos unas propiedades con mi esposa en Ecuador que no, más que nos producían problemas y tomamos la decisión de asociarnos en los negocios. Y ya son pues 3 años y que estamos en este emprendimiento y gracias a Dios luchando. Pues damos gracias a Diosito que aún con la pandemia nos afectó bastante, pero no nos doblegó. Hemos Bueno, parece que seguimos con problemas del internet. Esperemos recuperar nuevamente a Isaac Zambrano. Bueno, como nos estaba contando, pues esa etapa también de emprendedor, esa etapa de soñador. Pero como ven, siempre hay un sacrificio detrás de cada emprendimiento. Pues a ellos les tocó sacrificar esas tierras que tenían pues en Ecuador, como nos estaba contando hace un momento. Por eso es que dicen que cuando tú sacrificas algo, pues le das todavía más corazón y más ganas de seguir en la lucha. Y yo creo que lo que está haciendo pues Isaac Zambrano en este momento, luchando por alcanzar esas metas y sobre todo para no desmayar, porque es muy difícil a veces, es muy difícil cuando emprendes un negocio que a veces no es conocido y poder llegar pues al público. En este caso, pues si tengo medio entendido, me parece que llegan a un público latino que es aventajado también por el hecho de que España pues es un país también de migrantes latinos, no solamente de ecuatorianos, sino que pues de otras nacionalidades que también pues consumen los productos de cada uno pues de sus países, ¿no? Y en este caso, pues esperemos que Isaac regrese nuevamente para que nos termine un poquito de contar la historia, porque yo no me la sé, entonces siempre lo sabe por pues, la persona la que es, porque uno a veces conoce solamente por encima, pero no conoce los detalles a fondo realmente cómo surgieron las cosas, ¿no? Pues vean, hoy día nos estamos enterando de ese sacrificio de haber vendido algo de ellos para poder, pues, emprender ese negocio con el cual, pues, ahora, pues, tiene que ser el sustento de su día a día para llevar el pan sobre la mesa, como decimos siempre. Cada migrante vamos con una mochila cargada de sueños, de anhelo, de ilusiones, pero a veces no sabemos lo que nos va a deparar el destino en ese país a donde vamos a llegar. Así es que de verdad que cada migrante es un sacrificio
y cada migrante, uno se debe de sacar el sombrero, ponerse de pies, aplaudirlo, porque no saben realmente lo que hay detrás de cada migrante para ganarse un euro, un dólar, o dependiendo, independientemente de la moneda del país de residencia donde está. En este caso, pues el euro o el dólar o otra moneda, la libra, me parece que también pues en Reino Unido, tienen un poquito más de valor, pero al cambio, por ejemplo, venir acá a Ecuador, mandar dinero, pues al cambio casi no compensa. Por ejemplo, con 300 euros que se envíe, ¿cuánto llega? 40 euros de más. O sea, no es mucha la diferencia, ¿no? Y de 300 euros, des en cuenta ese sacrificio que hay, ¿no? O sea, independientemente del día, como esté el cambio del dólar. E imagínense para mandar también un dinero a Argentina, un dinero a Chile, un dinero a otros países. O sea, cada país tiene su moneda, pero también tiene su valor, ¿no? Bueno, parece que Isaac, no sé si vuelve, no vuelve. No lo veo aquí. Hoy día hemos tenido de verdad grandes inconvenientes con el internet de él. Ya lo veo que está nuevamente en línea. Parece que es el internet de él que le falla. Ya lo tenemos aquí nuevamente. Gracias, Isaac. Aquí seguimos esperando. Hasta que no nos despidamos, vamos a estar entrando y saliendo. Vale, claro. Bueno, entonces, Isaac, para que nos termines un poquito de contar esa historia como emprendedor, o sea que ahora ese es el sustento que de ese negocio, de lo que lleva pues para el hogar, para poder pues tener, como decimos nosotros los ecuatorianos, para las papas o para las habas, ¿no? Sí. Eso. Sobre todo para los plátanos, hermana, que acá son caros, o sea que... Eso sí. Y es una de verdad que muchas veces las personas no saben realmente el costo para conseguir una fruta o un producto latino. Es demasiado, demasiado caro. El plátano, como dice Isaac, es muchísimo. Lo que, por ejemplo, en la finca muchas veces hasta se pudren las frutas. Yo lo digo porque aquí ahora estoy en el campo. Y realmente me da una pena de ver cómo se pudren los aguacates, las naranjas, las toronjas, los mangos, las anonas, porque no hay quien nos coma. O sea, es que yo no me puedo comer todo. Claro. Entonces es una pena de verdad cuando uno va a otro país como migrante, el euro, que es un sacrificio, que a lo mejor dos plátanos o tres plátanos hay que pagar 3-4 euros por eso, lo que aquí una racima de verde costará, ¿qué? $3 o $4. O sea, es un sacrificio grande, y eso es lo que, para eso son estos programas, para que conozcan esa parte de los migrantes que no conocen. Eso es. Sí, en efecto. Nosotros, por ejemplo, tenemos el negocio del que le hablamos. Son productos latinos gourmet, y donde hemos desarrollado todos los productos para los diferentes paladares latinos. Y entre ellos, a propósito del plátano, pues tenemos que andar pescando cuando el plátano está económico para hacer nuestras empanadas. Menos mal que las hacemos y congeladas, pues se mantienen muy bien, ¿no? Y podemos ofrecer un producto a un precio asequible a nuestros clientes, ¿no? Pero sí que tiene tanta razón Viviana cuando decimos nosotros que hemos nacido en el campo, que lo conocemos, porque una de las cosas y de los defectos que tengo, si se quiere llamar, es que si yo cuando voy a Ecuador y si no me meto a la finca por lo menos 8 días, pues para eso no he ido, ¿no? Porque como soy del campo, pues al campo voy, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo las frutas, pues se pierden porque no hay mercado para colocarlas todas, y se produce muchísimo de manera natural además, ¿no? Y nosotros, pues los batidos tropicales que los ofrecemos acá a nuestros clientes vienen ya en pulpa. Aunque son sabores buenos porque vienen importados directamente de Colombia, pero no es igual que viniera la fruta como tal, ¿no? O sea, que ese es su sabor auténtico y natural. Y sobre todo, así si es que el producto llegase de Ecuador, fuese mucho mejor todavía.
Sí, lo que pasa es que, como sabemos, el Ecuador le falta todavía mucho industrializarse, ¿no? Y es donde deberían apuntar los gobiernos para que desarrollen la industria, porque tenemos tantos productos que ofrecerle al mundo y falta ese incentivo, esa industrialización de los productos para que lleguen con las normas de calidad que exigen los países, en este caso la Unión Europea, ¿no? Así. Y tantos países que se puede ofrecer nuestros productos. Claro que salen, pues, como el banano, sale el cacao, salen muchos productos, pero hace falta más, hace falta más. Como dice Viviana, qué orgullo sería que nuestras pulpas, en este caso de las que le estoy hablando, no vinieran de Colombia, sino de Ecuador. Ecuador, Bendito sea Dios. exactamente. Pero lo que pasa es Exactamente. lo siguiente, Viviana, que por ejemplo Colombia te compra las frutas a ti, ¿sabes? A Ecuador. Y ellos las industrializan y vienen como colombianos, pero al final, pues, no Todos. sabemos. Claro, es producto latinoamericano que muchos productos, pues, son ecuatorianos. Ese es el tema en sí, ¿no? En Así sí, es, pero Isaac. bueno. Bueno, pues, ya que estamos hablando del negocio del emprendimiento de Isaac Zambrano, pues tenemos aquí también, damos la oportunidad para que se promocionen y pues que dé la dirección, un teléfono, cómo pueden contactar a Isaac Zambrano y en dónde está la dirección, pues donde tiene el negocio. Bueno, muchas gracias, Viviana. Nosotros lo que es el negocio en sí lo constituimos en una SL, que es como, bueno, es una sociedad limitada, una empresa de sociedad limitada, y lo tenemos como un proyecto de un negocio, porque ya no es un proyecto, ya está desarrollado. Se llama Kiosco Latino. Yo, pues, ostento la calidad de gerente y socio de la empresa. Y tenemos negocios en Madrid, en Parla, Carabanchel y Vallecas. Y Dios mediante, a fines de este mes, abrimos otro en la zona de Pueblo Nuevo, Madrid. Entonces, mi teléfono para alguien que se interese, tanto como los productos, que también los vendemos a particulares, digamos, a los negocios y a restaurantes, mi teléfono es el 641-305563. Y soy Isaac Zambrano Basurto para servirles. Entonces, el negocio de Parla lo regenta mi mujer, que todo el mundo la conoce, pues creo que ya es más conocida que el alcalde en Parla, ¿no? O sea que... y la verdad que, gracias a Dios, muy bien, muy bien, ¿no? O sea, es un producto que tiene muy buena aceptación y creo que debemos sentirnos honrados de ello, porque no lo decimos nosotros, sino el cliente que viene referido. La mejor publicidad es, como en este caso, el boca a boca, y gracias a estos medios, a Viviana, que tiene la bondad de permitirnos a nosotros anunciarlo, ¿no? Así es, para eso son estos programas, Isaac, además porque es un poco más cercano el hecho de que somos migrantes, sabemos lo que hemos pasado cada persona, porque como decimos, cada historia, cada ser humano es una historia, ¿no? Cada migrante tiene su historia que contar y hoy día pues estamos escuchando la historia de Isaac Zambrano. Isaac, la pregunta que le hago a todos mis invitados, siempre esta pregunta no debe de faltar en este programa. Para Isaac Zambrano, ¿ha valido la pena migrar? Sí, por supuesto. Primero, es una experiencia. Y desde esta experiencia, como todos, sin excepción, siempre digo que nosotros, el haber emigrado de nuestro país a los distintos países, en este caso a España y a otros países de Europa, no solamente enviamos remesas al Ecuador, porque a veces solo... Bueno, parece que nuevamente nos quedamos ahí. Yo creo que ya es la última. Isaac se nos fue nuevamente. Esperemos que lo retomemos nuevamente más inmediato que tarde para ya también ir despidiendo el programa, porque hoy hemos tenido este inconveniente del internet. La falla es de allá, desde España. Es el teléfono de él, el problema que lo tenemos.
Así es que sigo agradeciendo a todas las personas que siguen allí conectados. Muchísimas gracias por ser siempre parte de este programa, Lo que calla el migrante. También decirles que la próxima semana no va a haber programa. Estamos de vacaciones la próxima semana, no va a haber ningún día. Así que pues para que ustedes tengan la libertad de ir o de hacer cualquier cosa, pues en el horario que siempre tenemos, que es 3 de la tarde hora ecuatoriana, 10 de la noche hora europea. Así que tienen toda la libertad. Damos a conocer eso, que la próxima semana no tenemos programa, no hay ni en ningún día de la semana. Así que estamos totalmente, totalmente de vacaciones. Vamos a estar pues por Manabí, vamos a estar por Puerto Viejo, por Montecristi. Luego pues la siguiente semana estaremos en Manta. Así es que vamos a ver si a Isaac lo retomamos nuevamente y ya sería para despedir y para que concrete un poco la pregunta que le había hecho, que la resuma lo más pronto posible y así pues ya lo dejamos, así ya lo dejamos tranquilito a Isaac Zambrano porque como vemos hemos tenido un poquito de inconveniente con el programa hoy día, pero sepan disculpar, es lo que pasa con la tecnología, no depende de nosotros, es lo que pasa en vivo, que si estos programas fueran grabados, yo creo que otra cosa fuera, pero estos programas cuando son realmente pues así en directo, tenemos siempre estar a la expectativa de lo que puede pasar. Gracias por todos esos stickers que nos están enviando. Eso significa que están allí, que están allí. Me preguntaban por la nona. Pues yo estoy en la vía Pichincha Manabí. A ver, ¿quién me preguntaba por aquí por la nona? ¿Que dónde vivía para venir? Si está cerca, pues acá bienvenida es. Aquí tenemos ya nuevamente a Isa, ya lo tenemos nuevamente. Gracias, gracias por regresar. Bueno, concrete un poquito lo que estábamos hablando sobre si había valido la pena pues para Isaac Zambrano migrar. Sí, como le decía, yo creo que sí me ha merecido la pena, porque cada uno de las personas que hemos migrado, pues no solamente, como decía, hemos aportado en divisas que también y en rubros muy importantes para el desarrollo de nuestro país. Pero es que también hemos aportado y seguimos aportando nosotros en conocimiento, en cultura. Tengamos en cuenta que muchos vinieron como mano de obra no cualificada y aquí han aprendido un oficio y se han titulado en él, han tomado una experiencia. Hay algo muy importante quizá que al ecuatoriano común y corriente, y me incluyo, a veces éramos muy disciplinados allí en nuestros trabajos, ¿no? De que nos daba lo mismo trabajar hoy y mañana no. Cuando nos toca migrar, hay unas responsabilidades que cumplir y tenemos que hacerle frente. Y eso, pues, como todo ser humano, pues, la costumbre se convierte en ley, ¿no? Y eso también es importante que también de esa manera, de distinta manera, nosotros aportamos a nuestro país, no solamente en lo económico. Entonces, desde mi punto de vista, estoy convencido que merece la pena. Yo, como el que más, pues, cada uno hemos tenido nuestras dificultades, pero una vez ya estabilizados, pues, creo que la experiencia es positiva y es constructiva, Viviana. Pues sí, Isaac, ¿qué extraña de Ecuador? Seguramente de parte de Manabí, de Santo Domingo, bueno, de los sitios donde has vivido, pero ¿qué es lo que más extraña? No sé si la comida, la gente, ¿qué es lo que extraña Isaac de Ecuador? Bueno, extraño todo. Pues ahora mismo casi nos llega todo a través de un familiar, de un amigo que viene, de los familiares que nos envían cositas, pero hay algo que si fuera mujer y hubiese quedado embarazada, yo hubiese botado al niño que quiero comer el maní cocinado tierno, ¿no? Y no me lo hacen llegar. O sea, por ejemplo, y a partir de ahí, pues todo, hermano, porque echamos de menos y extrañamos, añoramos nosotros nuestra tierra, aunque hoy el mundo está globalizado y todo lo tenemos más cerca, pero hay cosas que no las tienes aquí, como te la puedes servir allí. Luego lo que es pues el calor familiar no es lo mismo que es buenísimo estarnos mirando a través de estas pantallas, pero tú ya quieres
sentir el abrazo de tu familia, ¿verdad? Exacto. Y de tus amigos, porque joder, yo cuando voy a Ecuador, bueno, iba, o la última vez que fui, porque hace 6 años falleció mi madre y ya no he ido, dedicaba todo el tiempo a mi mamá. Entonces, pues tengo que irme, quizá con más tiempo para dedicar tiempo al resto de la familia y a unos amigos también que te extrañan, que te aprecian, que te reconocen tu valía y que de verdad yo soy muy amiguero, muy, muy amiguero, yo sé querer a mis amigos. Entonces, claro que echo de menos todo eso. Bueno, pues Isaac, agradecemos infinitamente el hecho de que nos haya permitido hoy día conocer a Isaac Zambrano, esa parte como migrante sobre todo, y también esa otra parte como cuando vivió pues en Ecuador antes de emigrar. Estos programas pues siempre nos acercan, ¿no? Nos acercan a las personas y aprendemos a conocerlas un poquito más, nos adentramos a esos sentimientos, a esa sensibilidad también, porque el migrante está rodeado de sensibilidad, de emociones, de un sinnúmero de cosas, ¿no? Entonces, Isaac, muchísimas gracias, de verdad. Es lamentable el hecho que hemos tenido el inconveniente con el internet, pero bueno, son gajes del oficio, como dicen. Lo que pasa en directo nunca se sabe. Cuando son programas grabados, pues es diferente porque se puede pues tranquilamente editar, lo que sea, pero en vivo tenemos que acogernos a lo que nos da la tecnología. Muchísimas gracias, Isaac. Las palabras de despedidas para todas las personas que han estado aquí viéndonos. Reitero el agradecimiento primero a Viviana Zambrano, al medio que nos ha permitido conectarnos y yo me voy a quedar con lo positivo, si bien es verdad, las dificultades de la conexión, pues no la vamos a tener en cuenta, Viviana. Vamos a No, decir que si nos preguntan no ha pasado nada, ¿no? Pero que en todo caso, pues enviarles un abrazo a todos mis coterráneos manabita, a todo mi país, pues que sepan que desde aquí estamos también haciendo patria en país ajeno, ¿no? Y que nuestro cometido es trabajar con humildad, como siempre, siempre digo ante todo, con humildad, con honestidad, y creo que al final es lo que te llevas la amistad, te llevas el cariño de la gente, como de Viviana y toda nuestra casa de los manabitas, de quienes nos sentimos honrados. Y entonces, pues, y por supuesto, de todos los amigos, porque yo siempre digo que yo soy un ecuatoriano honrado porque me conozco modestia aparte y gracias a Dios todo mi país, he comido en todas las provincias del país, no puedo decir todos los cantones porque ya sería un poco vanidoso, pero pero sí sí en su mayoría. Eso es lo bueno que tienen nuestros migrantes, sobre todo aprender a conocer lo nuestro. Muchas veces a veces decimos, pues no, dice que no, preferimos ir a conocer otro país. No, siempre recomendamos conocer lo nuestro primero. Bueno, seguimos teniendo el inconveniente con Isaac, pero ya estamos ya en despedida, así es que muchas gracias a todas las personas que se han conectado, gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros en este programa, Lo que calla el migrante. Hoy día, como ven, Isaac Zambrano no ha callado más, ha venido a confesarse, hemos conocido esa otra parte que no conocíamos de Isaac Zambrano, y las personas que lo ven por primera vez, pues que sepan que es una persona muy encantadora, muy allegada, que bueno, a veces no necesariamente tenemos que decirlo, porque lo que se ve, pues, es lo que se refleja, ¿no? Lo que refleja lo que se ve, lo que se ve, lo que se mira. Isaac, pues, es lo que hoy día ha reflejado él estar en este programa. Gracias a todos ustedes, de verdad, la próxima semana no tenemos programa, eso quiero nuevamente recalcarlo, no tenemos programa. Nos estaba diciendo por aquí Ana Ampuero, que no se entera cuando transmite. Ana, lo que tienes que hacer es seguir la página de Montuvia de Manabí, entonces ahí te llega automáticamente en el momento que estamos, la notificación cuando estamos transmitiendo en vivo. Así es que si te animas, dale un like a la página y ayúdanos también a compartir para que tener más seguidores y de esta manera pues tenemos más personas viendo estos programas que nos ayudan también nos ayuda a conocer, nos ayuda muchísimo también a valorar lo que a veces no tenemos en nuestro país y lo vamos a valorar
o a veces teniendo lo que tenemos, no lo valoramos en nuestro país, esa es la palabra correcta, y esperamos migrar hacia otras fronteras para recién aprender a valorar lo nuestro. Aprendemos a valorar la música, aprendemos a valorar, Ana, además de compartir, lo que quiero es que le des un like a la página, entonces ahí te llega la notificación. Aprendemos a valorar nuestra cultura, nuestra... Eso de verdad es lo que hace el migrante, yo creo que es más valioso todavía, porque ahí aprendemos realmente lo que es nuestro país, a conocer a través de esta tecnología, porque buscamos por las redes sociales, buscamos por YouTube cosas que a lo mejor nunca pensamos que vamos a encontrar o que añoramos, y vamos y buscamos ahí en las redes sociales. Entonces aprendemos realmente a valorar lo que es una migración, porque es muy difícil, muy difícil. Lo digo por experiencia de también 20 años de migrante, y por esa razón pues se hacen estos programas, porque sabemos la realidad de la migración. Bueno, pues como siempre nos despedimos con nuestra canción de fondo, esta música que nos acompaña desde que hemos iniciado este programa, es el primer programa que hemos tenido. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Gracias por ser parte de lo que calla el migrante. Si alguien se anima a contar su historia, estamos disponibles. Contacten conmigo. Contaré la historia de mucha gente que con un abrazo se despidieron de familia y amigos en aquel pueblo, que dejando todo decidieron pagar el precio sin saber la realidad que les esperaba. Todo es diferente. Bueno, vamos a hacer una sección. Tenemos a Isaac nuevamente. Isaac, ya las despedidas, ya había despedido el programa, pero vamos a hacer esa sección por lo que nos ha ocurrido. Así que las palabras de despedida, Isaac. Ah, pues reitero, Viviana, muchas gracias. Lo primero, agradecer a Viviana Zambrano, al medio de comunicación que nos ha permitido conectarnos y salir en vivo para que conozcan a este humilde servidor. Pues decirles que les envío un fraterno y caluroso abrazo a todos mis coterráneos, a mis paisanos manabitas, a mi lindo Ecuador y a toda la gente que se ha tomado la molestia de seguirnos, y que aquí tienen a un coterráneo más, a un ecuatoriano más, que desde la humildad, que con los conocimientos, siempre estoy a la orden para lo que haga falta. Y faltaría más, Viviana, y pronto tenerte por acá, que te echamos mucho de menos, aunque te esté viendo a través de la pantalla. Muchísimas gracias. Pronto, el próximo año seguramente volveré por allí, aunque ya me quiero radicar más en Ecuador, pero bueno, estaré entre los dos países. Listo, listo. Bueno, como siempre nos quedamos con nuestro tema, que nos acompaña esta canción siempre. Gracias a todas, de verdad, de corazón, a las personas que nos han acompañado hoy día. Una llamada es dolorosa, que aquel ser amado ya no está y que jamás volverá a ver. País. Su fe y su confianza son su compañía. El canto y la soledad no los detiene, porque buscan un mejor futuro para su familia. Ruega por ellos que necesitan tu oración para poder vencer en este país.